En el trabajo de hoy vamos a cambiar el aspecto de un aburrido calendario de madera y darle un aspecto mucho más bonito. Soy Yolanda, de Creados con Pasión. ¡Comenzamos! En unas rebajas del año pasado, compré este calendario de los que se llaman perpetuos, aunque esa palabra a mí, la verdad, no me gusta nada. Bueno, a lo que vamos. Lo compré ya con la idea, ya que tenía un precio muy asequible, de darle un cambio de aspecto y ponerlo mucho más bonito. Y para comenzar, lo primero que voy a hacer es copiar el orden en el que van escritos los números sobre los dos cubos, para que después no me cueste tanto pensar qué números tengo que poner. Y a continuación, para preparar la base, podría lijarla previamente, pero no lo he hecho en esta ocasión y simplemente le he dado una mano de imprimación. En algunos países lo conocéis como primer o gesso. Lo podemos extender con pincel o con esponja. Con esta última quedará menos marca sobre la base. Con esta primera base conseguiremos tapar los colores o dibujos del fondo y además conseguir mayor adherencia a los productos que le añadamos a partir de ahora. Voy a utilizar tres colores en una gama similar de pintura acrílica: lino, niebla y piedra. Son muy parecidos, pero no iguales, en tonos entre grises y marrones. Cada uno de los colores para las diferentes piezas, la base, los números y los meses. Básicamente, quiero cambiar el aspecto de este calendario porque los meses vienen en inglés y yo se los quiero poner en castellano. Y dar color a estas piezas no tiene ningún misterio. Una o dos manos dejando secar bien entre capa y capa de pintura hasta cubrir por completo y darle un color uniforme a las piezas. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Para devolver el texto a las piezas, podemos hacerlo de diferentes maneras. Si sois habilidosos con el lettering y tenéis una buena mano, podéis hacerlo a mano alzada, pinturas acrílicas o rotuladores. Podemos incluso imprimir los números y letras que deseamos con impresora, calcar o traspasar las letras y pintarlas por encima. Yo voy a ir a lo sencillo y utilizar plantillas de stencil o estarcido. Para los cubos, con estos números que creo que encajan bastante bien con el tamaño. Y voy a utilizar de nuevo pintura acrílica, en este caso en un tono marrón. Busco el centro del cubo, coloco la plantilla lo más centrada posible, un pincel de cerdas duras, cojo carga de pintura, descargo el exceso en un trozo de papel o de tela y paso por encima de la plantilla. Podemos hacerlo a pequeños golpecitos o en círculos, descargando la pintura sobre el hueco de la plantilla y cuando toda la pieza está cubierta, levanto la plantilla y el número ha quedado transferido. Este mismo sistema lo haremos con todas las caras de los dos cubos. Una cosa importante, el número 6 también será el número 9. Por tanto, elijo entre las dos opciones que me da la plantilla, cuál de los dos me parece que puede cumplir ambas funciones y lo transferimos al cubo. Para las bases o palitos en los que van a ir
los meses voy a utilizar otras plantillas con letras que encajan bastante bien en el tamaño y he de ir una por una, porque no tengo toda la palabra de cada mes completa. Para que me resulte más sencillo y fácil voy a utilizar tintas, tintas de sello de las de scrap y un pincel de cerdas también compactas pero más pequeño. Y voy a ir mezclando dos tintas, una en tono azul y otra en tono marrón, para que las letras vayan cambiando un poco el tono. Busco de nuevo el centro de la longitud del palito y a partir de ahí empiezo a colocar las letras dependiendo del mes. No es lo mismo mayo, que tiene 4 letras, a diciembre, que es un mes bastante más largo. Y por tanto hago mis cábalas y empiezo por la letra que creo que está en el centro y a partir de ahí a la derecha o a la izquierda. Para no pasarnos y manchar el fondo de la pieza, podemos tapar los huecos del resto de las letras con cinta carrocera o hacerlo con bastante delicadeza e intentar no manchar. Si nos pasamos, siempre podemos utilizar un poquito de la pintura acrílica del color del fondo, el tono piedra que le dimos a la base, y tapar esas zonas donde nos hemos equivocado. De nuevo, los 12 meses se realizan de la misma manera. Para terminar el conjunto, seguimos con los stencil o el estarcido y voy a utilizar unas plantillas con forma de mandalas para hacer una pequeña decoración a la parte de atrás del cajón que guarda todas las piezas de este calendario. Y sigo con los mismos tonos. Como utilizamos el color lino, el más oscuro, para la base, voy a utilizar los otros dos más claritos para hacer los mandalas y los voy a colocar de manera irregular. Desde una esquina termino una de las partes, doblo la plantilla y la coloco terminando la figura por el lateral. Haré y repetiré estos pasos en distintas zonas del cajón. Colores sencillos, puros y líneas sin complicaciones. Podríamos dar por terminado este calendario, pero vamos a ir un puntito más allá y voy a hacer un salpicado sobre todas las piezas con los mismos colores que hemos utilizado hasta ahora para integrar todo el conjunto. Empezamos con el tono más oscuro, el marrón de los números, aguamos un poco la pintura y utilizamos, en mi caso, un pincel con forma de abanico. Podemos utilizar también un cepillo de dientes que tengamos para hacer manualidades. Cojo carga de pintura, descargo un poquito y voy salpicando sobre todas las piezas, moviéndolas para que llegue a todos lados. Terminado el primer color, continúo con los siguientes, teniendo en cuenta no utilizar los colores en los tonos que hemos dado de base, más que nada porque no se van a percibir. Y así es como han quedado todas las piezas con sus pequeñas motitas de color. Se me olvidaba, también he pintado con uno de los tonos dos pequeñas pinzas de madera que vamos a pegar en la parte trasera y lateral del cajón. Y para integrarlas en todo el conjunto también haremos el salpicado sobre ellas. Para finalizar este conjunto, simplemente voy a oscurecer y matizar todos los bordes. Lo podemos hacer a pincel seco con pintura acrílica, también utilizando una pintura de pátina. Y yo lo voy a hacer utilizando tinta de almohadilla en scrap en color sepia y un tampón.
voy a ir dándole a pequeños toques todas las aristas de los cubos, tanto de los números como de los meses, y las aristas de todo el cajón, y en la zona interior del cajón con un pequeño pincel. De esa manera oscureceremos todos los bordes y ya le daremos un aspecto general a todo el conjunto, que me encanta. Por último, pegar esas pinzas que habíamos dicho que le faltaban a este conjunto. Serán unas pequeñas portanotas en las que podremos colocar en nuestro calendario aquellas anotaciones importantes para el día a día, o por ejemplo ponerle el año en el que estamos, el 2022 por ejemplo, o el 2023 o el 2054, si es que este calendario nos va a servir para siempre, o el lunes, martes, miércoles, jueves, o una pequeña nota de ánimo para el día a día. ¿Y por qué no? Yo con mi publicidad. Suscríbete al canal. Y hasta aquí la idea sencilla del vídeo de hoy. No tenemos por qué conformarnos con unas piezas anodinas, simples o de colores apagados que no nos gusten. Cambiarle el aspecto a veces es muy sencillo. Le damos otro toque y si nos cansamos, que es posible, y dentro de unos años quiero darle un aspecto más alegre, divertido o colorido, pues se lo damos. Yo estoy muy contenta con el cambio. ¿Os ha gustado? Nos vemos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!